Que las leches maternizadas son carísimas. Bueno, me encanta que hayas utilizado ese término, porque por ley está prohibido. En el año 1989, el gobierno argentino adhiere al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, medio largo el nombre, pero ese código sale a través de la Asamblea Mundial de la Salud en 1981. ¿Cuánto tiempo? El 81. Más de 30 años. Argentina adhirió en el 89. ¿Qué significa el código? Por ejemplo, la palabra maternizada ya no se usa más por ley porque lleva a confusión de las mamás. Una mami dice, ah, pero mi hijo toma leche, M punto suspensivo, y entonces, pero mamá, es leche de vaca. No, dice la mamá, es leche, M punto suspensivo, y entonces, no, es leche de vaca aguada, es una fórmula. ¿Por qué? Porque la leche entera no es apta para un bebé recién nacido. La concentración de solutos, de proteínas que tiene es sumamente alta, de grasa, en comparación con la leche de la mamá. La leche, o sea, es para un ternero, convengamos. Un bebé recién nacido de 3 kilos no es lo mismo que un ternero que pesa 60, 70 kilos al nacer. O sea, la concentración de la leche de la vaca está preparada para ese ternerito, no para nuestros bebés. Entonces, ¿qué sucede? Las empresas lácteas lo que hacen es tomar esta leche y modificarla para un recién nacido. Entonces son fórmulas, pero la mamá con el término prestaba confusión. Entonces no es leche de mamá de teta rallada, es leche de vaca, una fórmula. Entonces era como que, como llevaba confusión, por ley se sacó el término. Y Argentina adhiere a ese código a través del Código Alimentario Nacional en 1989. Pero aún así es como que, por ejemplo, está prohibido utilizar imágenes de niños en edad de lactancia, o sea, imágenes de edad de niños lactantes en propaganda. De hecho, ustedes biberones y leche. Todo el mundo viola la ley. La propaganda en la tele todos los días vemos. Por ley. Por ejemplo, en otros países las fórmulas están indicadas con receta médica. Acá están en las góndolas del supermercado. Es Sí. para bebés recién nacidos.